Ya sin más, Adrián, creo que nos vamos a ir a Australia y empezamos. Eh, ha habido, bueno, una, un suceso que, que ha sido muy, muy, muy polémico allí. Aquí la verdad es que ha llegado poco. De hecho, juraría que no hay ningún medio en castellano que haya informado de lo que ha pasado. Quizá algún tuit, alguna cuestión así más, más aislada, pero vamos, no lo hemos visto en ningún medio español. Y lo que ha sucedido es que se ha convocado. Melbourne, una concentración eh, denominada Woman Speak, que lo que buscaba básicamente era atacar los derechos de las personas trans, ¿vale? Por, por resumirlo de alguna manera, ¿vale? Era una manifestación trans excluyente. Hay, hay una figura allí muy, muy, muy conocida, que se llama Kelly J. Queen, que tiene una organización propia, Standing for, eh, for Women, en pie por las mujeres, que lo que busca es defender una línea feminista pero trans excluyente, es decir, de no considerar a las mujeres trans mujeres, entre otras muchas cosas. Eh, no se queda solo ahí, ¿vale? De hecho, su, el principal objetivo de esta organización, a raíz de sus discursos, es básicamente atacar los derechos de las mujeres trans, negándoles, pues eso, que sean mujeres. Bueno, ya, ya conocéis cómo es el discurso feminista trans excluyente, ¿no? O TERF, como se suele decir de manera despectiva, aunque bueno, aunque se suele decir de manera despectiva, es un término que de hecho ellas utilizan claro y que originalmente viene de, de ellas mismas no porque de hecho es un acrónimo ¿vale? Es feministas ¿Vale? excluyentes entonces claro bueno. la movida es que estaba esta concentración o esta manifestación dándose y la que Quinn esta hizo una transmisión en directo pues, para comentar la jugada y ahí estaba Moira Diming la, la candidata desde el Partido Liberal de Australia la facción victoriana no dentro del Partido Liberal que es precisamente conocida también por sus posiciones estas excluyentes eh, de hecho tiene un programa propio que se llama Terf Under eh, Angie Jones, que castellano es feminista, estas excluyentes hablan con Angie Jones y también con la propia Angie Jones. Estaban allí como, bueno, lo veis aquí en la foto que hemos puesto. Esto es una, una captura, la que podéis ver en pantalla, una captura de, de la transmisión que estaban haciendo en vivo estas cuatro, estas cuatro señoras. Pasa que cuando lo estaban transmitiendo, resulta que varios reconocidos militantes neonazis. Estaban allí apoyando la manifestación. De hecho, eh, organizaciones australianas especialistas en investigar a la ultraderecha, o sea, los del descubierto de allí. ¿No? ¿No? Como la, la White Rose Society, eh, es decir, Sociedad Rosa Blanca, ¿no? En honor a. La organización estudiantil alemana Rosa Blanca, imagino. O Andy Fleming, que es un investigador muy conocido de Australia sobre la extrema derecha. Para identificaron a la gente. De hecho, mm. entre, el, entre los militantes neonazis que estaban allí, eran dos eh, bastante conocidos: Thomas Sewell o Nathan Bull, que además tienen no solamente un largo historial, es como si aquí hablamos de de que José Luis Roberto Navarro está paseándose por una manifestación. O sea, es una personalidad reconocida y que además uno de ellos tiene un historial de delincuencia y además de participación en altercados violentos. De hecho, pertenecen a National Socialist Network, eh, que en castellano es red nacional socialista. Es decir, hay como muy poco lugar a dudas. Claro. ¿Eh? Pero sí, es, que sí, además, bueno. es que además es que además estar aquí los investigadores no los hemos identificado tal, pero es que ellos solo se identificaron en la concentración porque hicieron el saludo fascista y gritaron consignas como poder blanco, o sea, o sea no... <laughs> hay poco, hay, hay poco da da poca lugar a duda la, la cuestión y qué hicieron ellas mientras veían eso, pues decir que, que esos neonazis que estaban allí uno o bien que no eran neonazis, diciendo que eran policías infiltrados que eran personas del colectivo LGTB que se habían metido ahí para reventar la manifestación, para decir que eh, habían ido neonazis a, como a reventar la manifestación y que parte de la gente que lo estaba saludando o que estaban... pues claro, salían neonazis como compadreando un poco con gente que estaba en la manifestación. Pues decían que lo que estaban compadreando eran personas que defendían los derechos LGTB, o sea, activistas LGTB, y los otros pues neonazis. En plan de, mira, ¿cómo se llevan bien con los neonazis? O sea, ridículo. Ridículo, o sea, no tenía, no tenía ningún puñetero sentido. Y, y claro, varios políticos, por no decir todos, prácticamente todo el espectro político, desde la derecha hasta la izquierda, han condenado esto. No solamente la presencia de neonazis, sino que está la Kelly J. Quinn y toda esta caterva de personas estuviesen ahí jaleando la cuestión. Es más, claro. a, la, a la Moira Diming, esta, la, la candidata del Partido Liberal de Australia, seguramente la van a expulsar. y ha dicho el partido que seguramente la expulsen. Claro, luego, si además nos centramos en quién es la Kelly que J. Queen, que aquí no sabemos quién es, pero allí claro. pues tienen como una idea, ¿vale? Porque esta mujer durante mucho tiempo utilizó el, el seudónimo de possy Parker y su organización eh, es bastante, bastante conocida. Y tiene cierto historial de relación con la extrema derecha. Hay varios artículos que hablan de ellos y se investiga un poquito. Uno de ellos es del medio de, de National, que es australiano. Por ejemplo, señaló en exclusiva que apareció en un selfie con un, con un neonazi noruego. Por ejemplo, en plan de ah, una, una fotica con el neonazi. Ha aparecido también en podcasts, programas, etcétera, de editorial ultraderechista. O, por ejemplo, eh, elogió a Tommy Robinson, no que es un supremacista blanco eh, convicto, conocido precisamente por sus discursos contra, contra el Islam. Es decir, ella en su pasado ha coqueteado claramente con los espacios ultraderechistas. Ultra Otra polémica que saltó eh, ya a principios de este año eh, es que en una protesta de su organización de Standing for Women, una de, las, una de las personas que salió como a hablar, uno de los oradores, eh, a la hora de argumentar por qué las mujeres trans no son mujeres, quitó al Main Kampf el libro de Adolf Hitler. Y pre no sé, bastante, bastante, bastante grave. Y claro, esto bueno se le suma pues muchas afirmaciones o muchas declaraciones de esta señora que copia prácticamente el discurso de la extrema derecha sobre las personas trans, ¿no? Un ejemplo es decir que las personas trans están en transición para permitir que los hombres abusen sexualmente de los niños, cosas muy absurdas. Sí, 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 cosas como muy absurdas. Por Otro lado, no es la primera vez que pasa. Aquí ya hemos hablado más de una vez que hay elementos del discurso trans excluyente y elementos del discurso ultraderechista que son coincidentes. Da para debatir. Es decir, la, la cuestión de la, de la división del feminismo con este tema, así como el hecho de considerar que es mujer o que es ser hombre, o sea, es un debate abierto, hay que tenerlo y no hay ningún problema. Pero no podemos saltarnos la línea roja de negar los derechos de las personas. Yo entiendo que hay cuestiones controvertidas y se puede entender, como la ley trans, hay pues, aspectos que pueden ser debatibles, pero esto es absurdo. Esto es absurdo en el momento en el que hay un compadreo con el... Nazismo, con el neonazismo tan claro o con la extrema derecha tan claro, es que seguramente en algo te estás equivocando. Es un poco para darse cuenta de que algo estabas haciendo mal, ¿no? Además, en el caso de, de la activista que has comentado, que además es amiga de J.K. Rowling, ¿no? Recordemos un poco. Sorpresa. Que, sorpresa, claro. Recordemos un poco que J.K. Rowling, claro. en su girito que está dando, ¿no? Demostrando a todos. ¿Qué opinan las personas trans? Recordemos que está aliada con, con algunas personas que están a su vez siendo cargos o teniendo representación claro. en iniciativas como Cities Go. Pero que por ejemplo, vamos a suponer que por lo que sea, hay una parte del discurso de estas organizaciones neonazis que compartes. Puede ser que haya alguno, yo qué sé, que de repente una organización neonazi está a favor de subir el salario mínimo. Vale. Y va a tu manifestación a apoyar esa historia. De este paso. Es muy sencillo, expulsalos de tu espacio. No los okay. dejes de estar ahí. O sea, es que salió como mmm, gritaban poder blanco, hacían el saludo fascista y la gente ahí sin hacer nada. expúlsalos Entonces eso no lo puedes permitir. Es que eso va contra los derechos humanos. Es decir, eh, se pueden hacer cosas. O como mínimo, denúncialo. Denúncialo, ya está. <laughs> es que no sé, hay muchas maneras de hacerlo. Es que es una excusa barata. Aunque esta historia, la verdad es que tiene un punto bueno. ¿Sabes cuál es, Adrián? ¿Cuál? Pues que gracias a esto, Australia ha decidido, bueno, parte de Australia, prohibir el saludo nazi tras la marcha. Eh, esto ha pasado, pues bueno, en la, en la región de Victoria. La fiscal general de la región ha dicho que propone ampliar la ley que prohíbe desde 2022 la esvástica nazi en la, re en la región bajo penas de prisión y también el saludo nazi. Se está usando en general como símbolo de odio a muchos grupos. Entonces dices, mira. Eh, está bien. En Australia está tardando, porque cuando descubrieron que el grupo este neonazi estaba tenía planes, además violentos y de infiltración, fue muy tarde. Fue en 2019 eh, cuando un alto cargo de, invest de investigación interna dijo que este grupo era un auténtico peligro y que Australia debía, debía prestar mucha atención al terrorismo de extrema derecha. Y ahora ya, pues bueno, han empezado a legislar. Eso sí, con los conservadores no muy contentos. Pero bueno, por lo menos están legislando. Así que una pequeña cosita a favor que ha salido del tema. ¿no?